Si usted presenta una reclamación contra una empresa eléctrica, bien porque considera que le han cobrado mal o le han realizado un corte indebido de luz, la empresa deberá responderle antes de 5 días. Es al menos lo que dice la ley, pero la mayor parte de las veces... Prácticamente ninguna de las se está a solucionar ou a respostar nese plazo de 5 días hábiles que establece a legislación. Para luchar contra lo que consideran un trato abusivo por parte de las eléctricas, la Unión de Consumidores ha presentado un nuevo modelo de reclamación al que desde hoy podemos acceder en su página web. Y es que si la empresa no contesta en el periodo estipulado, deberá indemnizarle con un mínimo de 30 euros. La cantidad no es demasiado alta, pero desde la Unión de Consumidores llaman a hacer presión y colapsar juzgados. Si queremos solucionar algo de frente a las compañías y que realmente no tengan un poco aviso, la única opción que ya nos queda después de las peticiones extrajudiciales es acudir en masa realmente a los juzgados. En los 3 primeros meses de este año, en Galicia se han presentado más de 6.000 reclamaciones contra empresas eléctricas. La mayor parte de ellas siguen esperando una respuesta.